El jefe de gabinete del gobernador aquí presente junto al gobernador, contanos las expectativas de esta actividad y después te voy a hacer algún par de consultas. Venimos a la apertura de este jardín, la inauguración de este jardín de infante, un edificio nuevo, un reclamo histórico acá de Quequén. Como siempre, un día de fiesta. Cuando se abre una escuela, cuando se abre un jardín, cuando se abre una escuela secundaria, para nosotros es un día de fiesta, porque este es un gobierno que, más allá de los discursos, apuesta realmente a la educación. Este es el edificio 112 nuevo que se han inaugurado en nuestra gestión. Es más de un edificio cada 10 días de nuestra gestión. En la gestión anterior se habían inaugurado solamente 65 en 4 años y sin pandemia. Nosotros vamos 112 en 3 años con pandemia, con 2 años, que ahí se ven claramente las diferencias entre una gestión y la otra, de quién apuesta a la educación y quién no. Llevamos más de 4.500 refacciones de edificios escolares en el marco del plan Escuelas a la Obra. No se le ha bajado el salario 20% casi como sucedió en el gobierno pasado, sino que en este caso se han aumentado, han estado por encima de la inflación. Ahora se ha dado una paritaria del orden del 94% para los docentes, o sea que es un gobierno provincial que se ocupa por la educación, como te decía recién, no solo desde el discurso, sino desde los actos concretos. Esa es la segunda escuela que se inaugura acá en el distrito. Y te quería consultar sobre otra gran situación que tenemos aquí, que tiene que ver con el puerto Quequén. Van terminando las licitaciones de las terminales portuarias a medida que van pasando los años, venciéndose los plazos. ¿Qué ideas hay respecto de Sí, este estamos al tanto, estamos trabajando el tema, se están venciendo las concesiones, hay un reclamo para la prórroga, nosotros lo estamos estudiando, pero la idea es abrir una nueva licitación, es avanzar con una nueva licitación en principio que mejore los ingresos para la provincia y que implique una inversión importante en el puerto que está faltando, sabemos que está faltando. Ajá. ¿Licitación abierta a empresas privadas? Sí, es una licitación abierta. ¿El Estado va a tener más participación? Claro, con prioridad para la elevación de granos por parte del Estado. Si es que el Estado tiene granos, oye, el Estado no tiene granos, o sea que pero sí se va a dejar sujeto a la prioridad, a la elevación de granos por parte del Estado. Bien, muchas gracias.